Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal. Bueno, en el día de hoy les voy a hablar de esta herramienta que es un digger o diger, como le dicen algunos, que no es más ni menos que una herramienta para hacer los pozos, para excavar. Esta en particular es de la marca Quest, es el modelo Diamond. Viene con una funda la cual se puede colgar. Trae un pasacinto, se puede colgar al costado del cinto. Yo no la utilizo, pero bueno, a alguno tal vez le resultará práctica. Sí, se puede llevar así, colgada. Yo normalmente la llevo en la mano, y por una cuestión, más que nada porque me resulta más cómodo, más práctico, más rápido llevarla todo el tiempo en la mano. Respecto a eso, yo suelo comentar, o tengo un punto de vista que lo a menudo lo comparto en los grupos de detectoristas en los cuales interactúo. Yo esta herramienta la utilizo, la llevo cuando voy a lugares públicos, sean plazas, parques o un lugar como este que estoy ahora. La llevo más que nada porque el daño, digamos, que puedo llegar a generar al suelo es mucho menor con esto, y también el impacto visual. A mí me pasó que la primera vez que fui a una plaza me mandaron a sacar con la policía porque había ido con una pala, y digamos, llamaron a la policía, a un vecino, diciendo que había alguien que estaba rompiendo la plaza. Entonces, a partir de ahí me terminé de decidir de comprar esta herramienta. Esta herramienta tiene toda la apariencia de un cuchillo, pero más bien funciona como una pala. No tiene filo, como verán, puedo pasarle en mi dedo que no tiene filo. Sí tiene un serruchito, de este lado sí tiene un poquito de filo, o el serrucho en sí puede cortar un poco. Este serrucho, la función que tiene es para cortar las raíces. Las presentaciones que vienen de esta herramienta pueden ser con serruchos de ambos lados, o con serrucho de un solo lado. En este caso viene del lado derecho, ¿no? Viéndolo desde mi lado de usuario, ¿no? Por este lado trae una regla para medir la profundidad, y la cual está indicada en pulgadas, ¿sí? Coincide también con la indicación de profundidad que tenemos en nuestros detectores, ¿sí? Que vienen en pulgadas. Yo no la utilizo, la verdad. La sierrita sí, es muy útil. Otra cosa que me resulta muy práctica de esta herramienta es este talón, que yo lo llamo así por llamarlo, definirlo de alguna manera, porque al momento de utilizarlo me permite con el talón o la palma acá de mi mano ejercer una mayor fuerza y poder hacer de manera más fácil el pozo. Otra cosa que yo suelo recomendar, que bueno, son todos criterios por ahí personales, son cosas que yo transmito, ¿no?, desde mi experiencia, el que le sirva tómelo y el que no lo descarta, es que cuando voy con esta herramienta, que como le decía, voy a lugares públicos, no va a faltar alguno que llame a la policía y diga que anda alguien con un arma blanca, con un cuchillo, ¿sí? Por la forma que tiene esta herramienta. Entonces cuando yo la utilizo en un lugar público, lo que normalmente hago es llevarla así, la tomo de esta manera, entonces va oculta. Un consejo, bueno, como yo lo hago. Así que bueno, gente, no hay mucho más que decir sobre esta herramienta. La verdad que si están pensando, están evaluando comprarla, se lo recomiendo, sea de la marca que sea. Esta es marca Quest, pero vienen de distintas marcas. Incluso también hay gente que las hace de manera artesanal y de muy buena calidad. Así que yo creo que es una herramienta que tiene que ir en la mochila de todo detectorista. Bueno, eso es todo por hoy. Les dejo un gran abrazo. Muchísimas gracias por el apoyo que dan al canal. Si les gustó el video, regalen un like. Compártanlo si creen que a alguien le puede ser útil. Y bueno, nos vemos en la próxima aventura. Chau, chau.